Bueno, ya nos atravesamos la quebrada y ahorita vamos esa al rescate A la entrega, de una cría, de una cría de torcaza. Miren aquí. que apareció por allí y la vamos a ubicar en el palo para que coma. Ahí vienen las otras torcazas a comer aquí en el CDI, una campeona ahí de refería. Entonces vamos subiendo por aquí, por este jardín. ¡No, bien! Hay que estar atento para que no nos vaya a pasar a la calle, porque ahí ya aquí en la calle, ¿a dónde está la comida? Ah, aquí hay un... El problema ahora, como no tiene los papás, ahora con la lluvia va a tener muchos No, problemas. ahí le damos, le ponemos un techito ahorita. Bueno, comienza a llover en este momento. Ya estos hoyos se van rápidamente, que le van a mojar estos calendarios. Ah, sí. Que Raúl le dé una bolsa plástica, ¿ya? Una bolsa porque nos mojan los calendarios que Bueno, llevamos para alguna tienda. hablamos. Bueno, aquí me despido desde el Museo Popular de Siloé, la memoria de Siloé. Entonces ya empieza la lluvia, ya viene de Lleras por arriba, Don Eider. Debe estar en la casa ya, no sé si ya salió a laborar. Entonces, nos vamos despidiendo para continuar, porque aquí ya prácticamente se vino la lluvia y con la lluvia, pues ya vienen las dificultades. Nuevamente, esperamos que Efraín ya le envíe el video de la quebrada Guarruz al ingeniero Efraín Torres en Cali, para que pues nos ayude a solucionar y ahora con otra lluvia que llegue, pues no tengamos más problemas hacia el río Cañaralejo. Héctor Fabio Espina, Gobernanza y Cultura, Dagma Televel y Televisión Comunitaria. Con el grupo de Siloé City TV.